García, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué los inventé, boludo? ¿Vos los inventaste? Sí, vos, no, jamás. Te voy a escupir. ¿Ah, oh, sí? Sí? ¿Quién es escupirte? Bueno, oye, pará, se fue, boludo, se fue. Ok, sácamelo del equipo. La patada fue contra uno de los asistentes de sonido, pero siguió quejándose y arremetió contra los parlantes. Otro asistente corrió a ayudarlo y Charlie lo agredió. El muchacho también le pegó al músico, que decidió abandonar el recital. Alguien de la prensa me provocó, creo que adrede, para sacar algún tipo de beneficio. Hermano, ¿vos sabés que hubo gente que nos pateó? Se lo merece. Un tipo con un micrófono me dijo que yo era igual que Chabrán. Escuchame, no me digas a mí que pienso igual que Chabrán. Por ahí, Charlie lo más grande, pero igual se zarpó, loco. Acá no me va a pegar por... ¿Por qué? ¿Por qué pegar? Yo le estaba defendiendo, loco. Ponete, Flor. Hola, Charlie. ¿Vos sos romántico? ¿Sos romántico? Sí, mucho. Mi amor, ¿en serio te gusta, por ejemplo, una comida con velas a la luz de la luna con alguien? Soy romántico, no boludo. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Ay, qué momento! ¡Ay, pero se me mueve ídolo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, la pregunta de Sandra! ¡Ay, muy bien, es verdad! ¡Ay, qué horror! No, esta no me la rompas, espérate. ¿A vos te parece que yo soy artista? No lo sé. ¿Te digo en serio? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a superar tu dolor. Gracias. Nada. Pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. Hace unos minutos parece que se acaba de tirar Charlie de la terraza del Hotel Aconcagua. Bueno, está bien Charlie, afortunadamente, para alegría de todos los fans. Esta es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando. Charlie, ¿dónde dejaste la capa de Superman? ¿Eh? ¿Dónde dejaste la capa de Superman? Porque ve. En tu cuarto. ¿Qué onda el show? ¿Bien? ¿Todo? Súper bien. ¿Esperabas más gente? No, creo que el auto está bien. No, en el recital se está. Chao. ¿Eh? Yo no esperaba a nadie. Arranca, el micrófono, que me muero. Hombre grande, no puedo creerlo. Arranca, loco, te mato. El micrófono tío, boludo. Pero tiene un corte infantil, ¿eh? Arranca, vamos. Bueno, finalmente pudimos recuperar el micrófono.